40 es una vía absolutamente crítica. Además, es la vía que da soporte a la industria tradicional, muchas de ellas en contacto con el río, que impide que haya un diálogo entre la ciudad y el río, como viene siendo una aspiración no solamente de Barranquilla, sino de muchas ciudades europeas, de Estados Unidos y de otras regiones del mundo, que están haciendo de los diálogos río-ciudad algo importante. Nuestra sugerencia sería que la carretera urbana, la vía 40, pudiera transformarse en un ecobulevar y que el diálogo entre la ciudad y el río fuera mucho más blando, e incluso poder recuperar Isla de Salamanca como un espacio de vida cotidiana y de disfrute por parte de la población. Cuando en los foros de participación preguntamos a los 100 líderes que participaron en Cartagena, díganos cómo valorarían de 0 a 10 el sistema de zonas verdes de la ciudad. La media era 2,8. De cara al futuro, ¿qué énfasis deberíamos hacer a la creación de zonas verdes en la ciudad? Sería del orden de 8,5-9, una gran prioridad. Sin embargo, Isla de Salamanca, como está en otro departamento, casi nunca en los planes urbanísticos de la ciudad se ha considerado como un elemento propio de la ciudad. Sin embargo, ahí hay un diálogo realmente impresionante para que Barranquilla pueda tener alguno de los sistemas ambientales, urbanos y metropolitanos más potentes de América Latina. Incluso la posibilidad del transporte azul, de poder utilizar el río, que tiene una configuración lineal, como un elemento también importante de transporte, y no solamente un elemento de disfrute o ambiental. E incluso poder experimentar nuevas tecnologías para poder articular estos sistemas de transporte colectivo. Dentro del área metropolitana de Barranquilla, aquí vemos algunas imágenes de Isla de Salamanca. Es impensable que una ciudad del tamaño de Barranquilla pueda tener a una distancia inmediata, de forma colindante, estos ecosistemas en las inmediaciones. Si vemos algunos elementos de la estructura básica de competitividad del área metropolitana, como el aeropuerto, que podría ser el gran aeropuerto internacional del Caribe, del Diamante, el puerto es un puerto híbrido, es un puerto de mar, pero es un puerto de río, hay muy pocos ríos de estas condiciones en el mundo. Hace pocas semanas, cuando vino aquí a Barranquilla el director del puerto de Rotterdam, veía una gran analogía entre un río que recoge mediante el transporte gran parte de la industria de Europa y sale por Rotterdam, que ha sido uno de los puertos más importantes del mundo, hacia el exterior. De manera que la situación estratégica de Barranquilla, él la asociaba mucho a la situación portuaria de Rotterdam, que durante muchos años fue el puerto más importante del mundo, y se brindó a invertir, si realmente se garantizaba la navegabilidad del Magdalena, el puerto de Rotterdam invirtiera en la infraestructura de la creación de ese puerto exterior. Esa estructura de competitividad, puerto, aeropuerto, distrito 4.0, o distrito digital, en ese ámbito, el ecobulevar, junto con la posibilidad de que en ese ámbito se complete con un arco logístico industrial. Sería absolutamente crítico utilizar las infraestructuras disponibles para poner en valor la ventaja competitiva que se puede lograr en materia logística para el futuro de Barranquilla. Sugerimos incluso esta línea roja, que sería un tren que llegaría hasta Cartagena. Ahí veis Cartagena, que tiene un emplazamiento realmente formidable. Este es un estudio, vais a ver a continuación, de Space Syntax, de Cartagena. Aparecen en rojo las líneas mejor conectadas del sistema metropolitano, pero la estructura metropolitana radioconcéntrica genera la congestión de las áreas centrales conforme el área metropolitana crece. En las áreas metropolitanas y en los asentamientos urbanos, las estructuras lineales son las más compatibles con los sistemas de transporte colectivo. Nuestra sugerencia sería que el tren llegase hasta ese punto, desde ahí poder transformar esta carretera urbana en un ecobulevar, que llegase hasta el ámbito donde se concentran los mayores componentes de excelencia de la ciudad, el centro histórico, las zonas turísticas, la zona portuaria, la zona militar, y que incluso se pueda utilizar también el transporte azul como un elemento complementario al transporte tradicional. Veis el aeropuerto,
el arco logístico, un puerto de aguas profundas a la izquierda y un arco residencial que permitiría que la Ciénaga de la Virgen no fuera una zona periférica desarticulada, sino que pudiera ser un parque del agua en el futuro. Este es lo que hemos llamado la Bahía Digital, este espacio, con un poquito más de detalle veis ahí. Es un espacio realmente singular. Algunas ciudades como Sydney han hecho sus distritos del conocimiento y sus distritos de la nueva economía justamente en antiguos espacios industriales. ¿Por qué no lo puede hacer Cartagena en este espacio tan singular? Este es el ámbito que hemos denominado la Bahía Digital. Y volviendo a la idea del Parque del Agua, a esa lámina absolutamente singular que ahora está en la periferia de la ciudad, pero que en el futuro puede ser el corazón de la ciudad, la Ciénaga de la Virgen. Si somos realmente capaces de articular los crecimientos urbanos del área metropolitana de Cartagena en sintonía con estos paraísos ambientales, realmente se podría conseguir una ciudad única. En este sentido, se puede ver en esta imagen se marcan cuáles serían los corredores ecológicos y cómo este sistema ambiental podría ser el soporte de este crecimiento metropolitano en torno a la Ciénaga de la Virgen o en torno a este espacio que hemos llamado la Plaza del Mar. Esto es un espacio análogo en Singapur o incluso en Europa, en Estocolmo, una de las ecociudades más emblemáticas en este momento. Tienen una escala de intervención similar a estas células que compondrían ese crecimiento metropolitano. En definitiva, es una sugerencia para ser discutida de posible articulación metropolitana de ese espacio. Pero yo quería volver a esta imagen que conecta Cartagena y Barranquilla, que hemos llamado la metrópoli del mar. Esto es el nivel de relación percibido por los líderes de Cartagena, de con qué ciudades del diamante se relacionan más. Esta es la situación actual y la situación deseada es esta. Cuando estas preguntas las hacíamos en el caso de Barranquilla, estas eran las respuestas. El nivel de relación con Cartagena es máximo actualmente y de cara al futuro se quiere mejorar ese nivel de relación. Y nuestra sugerencia sería plantear un tren que conectase Cartagena y Barranquilla. Un tren que permita realmente conectar los aeropuertos, que permita conectar los puertos, que permita conectar las terminales de cruceros. Hoy día solamente hay una en Cartagena, pero Barranquilla podría aspirar a aportar una oferta urbana de turismo de naturaleza en Isla de Salamanca, en torno al centro histórico, realmente interesante. También el tren conectaría las plataformas logísticas, conectaría los distritos digitales, conectaría las universidades, conectaría las ciudades turísticas del futuro, en vez de urbanizaciones residenciales dispersas en el territorio, poder realmente apostar por unos crecimientos metropolitanos lineales en sintonía con la energía que pueden aportar los propios desarrollos turísticos. Y en definitiva, integrar los sistemas ambientales con esos otros sistemas a los que vengo haciendo referencia. Esta sería una imagen de la metrópoli del mar, en donde la tecnología digital sería un complemento importante de ese territorio. Esa imagen que veis ahí, esa imagen es Miami. Miami tiene la misma escala que la metrópoli del mar. Esto es el País Vasco, como habéis visto antes, la ciudad-región policéntrica. Esta es la metrópoli del mar, este es el País Vasco a la misma escala que la metrópoli del mar. En Europa hace 20 años empezamos a trabajar con el tema del policentrismo y puede ser algo perfectamente compatible con las necesidades y con las oportunidades de este territorio. En definitiva, el diamante y la metrópoli del mar podrían liderar el sistema de ciudades del Gran Caribe. Ahí veis las ciudades del Gran Caribe, Houston, Miami, la primera ciudad. Barranquilla es la número 7, Bucaramanga aparece la número 16, Cartagena. Sin embargo, la metrópoli del mar sería la tercera ciudad del Gran Caribe
y el Diamante sería la primera ciudad del Gran Caribe. Esa es la ventaja de trabajar juntos. Es más, si miramos el sistema de ciudades de Colombia, Barranquilla es la número 4 de las ciudades, pero la Metrópoli del Mar sería la tercera, muy pronto la segunda, y el Diamante sería el primer espacio económico del país. En definitiva, es una idea la del Diamante para trabajar juntos y para ir más allá de lo que cada una de las ciudades por separado puede lograr. De hecho, la tecnología digital, si se complementa con el territorio, puede ser un aliado perfecto para dar un salto histórico sin precedentes, sin tener que esperar una generación, sin tener que esperar tanto tiempo como las inversiones de infraestructura tradicional requieren. Existe la posibilidad, que la tecnología ya está disponible y es mucho más barata que la tecnología tradicional, para conectar las ciudades, conectar las instituciones con los ciudadanos, conectar las empresas con el mundo, en definitiva conectar el mundo físico y el mundo digital, conectar tecnología y territorio. Porque a nivel internacional, este es el mapa del mundo, este es el mapa de flujos de información y podemos realmente conectarnos inmediatamente dentro de un entorno mucho más globalizado y mucho más abierto. La tecnología, invertir en tecnología, si hay proyectos de futuro, es realmente algo importante. Yo, para terminar mi presentación, comentar que el Diamante podemos considerarlo como un proyecto de país. Cuando hemos preguntado en cada ciudad, díganos de 0 a 10 qué importancia tiene para su futuro un proyecto como el del Diamante. Es curioso que las ciudades de Santanderes tenían valoraciones más altas que las ciudades del Caribe tradicional. Hay una gran sintonía, hay un consenso colectivo con respecto a ese territorio. Y la clave es que Colombia, para conectarse con el mundo, necesita aproximarse al litoral. A nivel planetario, a nivel del planeta, el 80% de la población mundial vive en la costa, vive en una franja de 100 kilómetros de la costa. En Colombia, en una franja de 100 kilómetros del litoral, solo vive el 20% de la población. En el futuro va a ser fundamental que Colombia se acerque a las líneas de costa, se acerque a las regiones del país que están en el litoral y que, por tanto, están mejor conectadas con los mercados internacionales. Tanto a través de esta pieza, que sería el Diamante Caribe, como el Diamante Pacífico, que incluiría también el eje cafetero, y que permitiría realmente conectar a Colombia con los mercados internacionales. Yo creo que es un evento muy importante para conectarse a nivel de productos y a nivel de información con el mundo, y creo que trabajar esta nueva escala del territorio es un reto sin precedentes para mejorar la competitividad, no a través de las ciudades, sino a través de los sistemas de ciudades. También podría ser una gran opción para Colombia de poner más en marcha una estrategia de regionalización y de modernización del país, trabajando en esta nueva dimensión y en esta nueva escala. Las estructuras político-administrativas no están pensadas para trabajar a estas escalas, pero sí los liderazgos creativos, la ilusión colectiva, los acuerdos para trabajar juntos y poder buscar sinergias en un mundo que cada vez es más competitivo y es más abierto, pero que premia más el liderazgo, premia más la creatividad y la colaboración de ciudades como estamos viendo en este entorno. Muchas gracias.